Bad y Bed. Historia de hoy. Solo por 5 sábados. Yo soy Álvaro González y ella es mi esposa María José Donoso. A través de la universidad me contactaron con una gran empresa de retail, que son tiendas por departamento, tiendas donde se vende de todo tipo de cosas en Chile. El trabajo me interesó mucho y fui a varias entrevistas, pero que tenía que igual forma trabajar por lo menos 5 sábados al año. Entonces ahí yo me llevé una mala sorpresa, porque nunca habíamos hablado de ese tema. Yo pensé y dije, un año tiene 52 sábados, pero él me decía, son solo 5 sábados, nada más. Yo le dije que uno, ni siquiera uno, yo trabajaba, que tenía que ser fiel a los principios. Entonces ahí él me dijo que ya el trabajo no era mío. Habían pasado 3 meses desde que me habían rechazado y estaba buscando mucho un trabajo. Ya llevaba un tiempo, ya quería independizarme, trabajar, ganar dinero. Entonces estaba un poco asustado. Pero en un camino de vuelta de Santiago a mi casa, recibí un llamado. Y miré el teléfono, no conocía el número y contesté. Y era la misma persona que me había rechazado en la última entrevista. Y me dice, Álvaro, tenemos que reunirnos nuevamente. Yo me sorprendí y le dije, sí, perfecto. ¿Cuándo? Mañana a primera hora. Entonces llegué a mi casa, estaba un poco ansioso en la noche y al otro día fui en la mañana, él me estaba esperando nuevamente y me dice, Álvaro, hemos revisado tu situación y sabemos que no trabajas ningún sábado al año, pero de todas formas te queremos contratar, tenemos un puesto distinto e incluso es mejor al que te habíamos ofrecido y queremos que vengas a trabajar con nosotros. Comencé a trabajar haciendo lo que me gustaba, muy contento. Tuve la oportunidad de casarme con María José y gracias a Dios nos empezó a ir bien. Nunca tuve que trabajar un sábado y empezaron a pasar los días, los meses y al primer año me ascendieron. Después al siguiente año me ascendieron nuevamente y ya llevo más de 7 años en la misma empresa. Hoy estoy en un cargo muy importante, estoy trabajando en Perú y mi trabajo consiste en ser el encargado de supervisar y revisar todas las cosas que se venden en nuestras tiendas de hombre y de deporte. Bueno, Álvaro siempre ha sido un joven fiel y participativo en nuestra iglesia. Siempre nos ha acompañado en el trabajo misionero, en las capacitaciones. Y como nuestra iglesia siempre ha realizado trabajo de evangelismo, Álvaro siempre ha prestado su apoyo, su cooperación. Recuerdo en una oportunidad que Álvaro nos apoyó en gran medida financieramente, cooperando en todo lo que podía para realizar esta campaña de evangelismo. Creo que Álvaro se está preparando para el reino de los cielos. Somos muy felices, gracias a Dios. Tuve un momento de prueba donde podría haber fallado, pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo me mantuve fiel y las bendiciones debido a esa fidelidad hoy son reales, hoy estamos muy contentos, estoy muy contento en el trabajo y yo invito a todos los jóvenes que a pesar de las distintas pruebas y dificultades, sigue siendo siempre fiel a los caminos de Dios y Él cumplirá sus promesas en tu vida. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.